Bueno, señores, estamos en World Experiences. Una vez más, en esta ocasión estamos en El Salvador, estamos en Costa del Sol. Como ven, siempre teniéndoles todo tipo de experiencias por diferentes partes del mundo. En este caso, hay un gran evento acá en la playa de El Salvador, en Costa del Sol. Y aquí me encuentro con Super Rebe. Ella va a ser nuestra anfitriona del día de hoy. Me voy a adueñar del micrófono esta noche. Ya no te lo voy a prestar, pero nos vamos a encontrar a medio del camino porque me la quiero pasar re bien ahí adentro. Y que mejor que contigo y todo el equipo de producción, que es mi cámara preciosa que anda ahí. Y por supuesto, a bailar y a disfrutar. ¿Cierto? Ah, me costó un poquito. Me costó un poquito con el nombre, pero aquí estamos. Ya vimos cómo pones a la gente loca. Y cuéntame cuánto tiempo tienen con ustedes su banda, porque me han contado que es nueva, ¿no? Estamos nuevecitos, tenemos apenas, bueno, vamos a cumplir 2 años de antemano. Gracias por la entrevista, gracias, y por hacernos conocer un poquito más. Tenemos 2 años como banda, recién estamos empezando a comparación de las demás bandas con las cuales hemos estado disfrutando esta noche. Aceptación, pudimos ver el público cómo se enloquece con ustedes. Las canciones están buenísimas, la verdad es que pegan bastante y son un grupo ya reconocido en El Salvador, ¿no? Muchísimas gracias, desde la gente nos debemos nosotros, y nosotros tratamos de hacer las cosas la mejormente posible, lo mejor que se pueda, perdón, y por eso ahí estamos, y gracias a Dios y la gente nos recibió bastante bien. Súper contento, súper feliz. Yo vengo como bien apropiado para la ocasión. La verdad que justamente detrás de cámara estaba platicando con él, que él anda en negro y que yo me estoy asando y yo trato de andar hasta en bikini si es posible, y él de negro.
Lo que pasa es que el uniforme para salir de lo común viene de negro ahora. Bueno, ya lo vamos a ver en acción a Rafa. Él anda muy feliz, ya le ven todo prendido, claro. Es el ambiente que se está viviendo en esta fiesta tan especial, con tantos patrocinadores y sobre todo con tan buenos artistas como Rafa. Rafa, muchas gracias por la entrevista y por haber platicado conmigo un ratito, ¿ok? Bueno, les mando un besote grandote, yo te lo doy a vos personalmente. Qué se cuidan muchísimo y que Dios me lo bendiga mucho. Besos en noticia y tú casi vendes todo. Eso es lo que te pasa y así siempre a clavarte de una vez exuberante. Todas las mujeres excelentísimo, esto ha sido una pachanga, una fiesta como debe ser. ¿Qué tal lo estás pasando, Miguel? ¿Cómo me parece la estoy pasando? La verdad que no, Miguel, te capturaste a dos bellezas. Y somos de los sol. La verdad que solo me provocaron una cerveza. ¿No me acompañas ahora? Vamos. Mira, he estado atrás de las cámaras, he estado viendo qué tal va todo el programa y todo, buenísimo material y bueno, definitivamente con ese calorcito. Se merecen un par de cervezas bien heladas. Yo soy aquí de la playa y solo eso se me provoca, la verdad. Mira, yo te cuento un poco lo que he hecho. He ido a bailar, he estado entrevistando artistas, he estado entrevistando a gerentes de marcas de las empresas que están aquí. Pero, por favor, tomémonos un pequeño momento para tomarnos. No, yo no, yo así, fresquita. Salud, salud, para vos.